Durante estos días he estado buscando alrededor del Mar 2 donde se encontraban estas tres espadas. Y una vez compradas cada una de ellas, podemos desbloquear la gran triple True Katana. Bueno, obviamente esta de aquí no es, es la copia barata. Y para ello necesitamos ir a la parte más alta que se encuentra en Green Zone, donde encontraremos a un vendedor que te mejorará las tres y te la convertirá en la gran mítica espada que supuestamente es la mejor del juego. No sé yo. Pero antes de poder hacer eso, tenemos que subir cada una de estas a nivel 300 o 350, más o menos. Y cuando hagamos eso con cada una de ellas, podremos fusionarla en la trip. Voy directamente al Mar 3 porque es la zona donde más rápido vamos a subir todas las espadas, que va a costar un rato. Hola, aquí, amigos, pues ya en esta zona todo es bastante más rápido y sencillo, así que vamos a ir directamente con la primera, que se llama Bando. Bueno, Wando. La verdad es que no sé por qué pone Wando y luego Bando. Rareta, la verdad. Espero que sea un bug y no algo raro. Así que vamos a ver, tiene dos habilidades, corte continuo, que está al nivel 150, y disparo de dispersión, que está al nivel 300. La verdad que bastante alejada una de la otra, pero bueno, voy a perder la portal, que fue todo hecho a posta para conseguir la True Triple, por una gran razón, y es subir todas lo más rápido posible. Chao, portal, damos la bienvenida de nuevo a la Buda, y ahí está, amigos, chao, chao. Y ahora mucho más rápido, mucho más sencillo. Los juntamos a todos y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver cuántos niveles subimos porque tengo bastante hype. Hype. Dios, nivel 111 ya, literalmente. O sea, estamos a nada y menos de conseguir ya la primera habilidad. Y más cerca del nivel necesario. Vuelven a respawnear. Perfecto, amigos. Muchas gracias. Creo que con esta tanda lo mismo llegamos ya al nivel que queremos, que es el nivel 150. Vamos a ver. Vamos ahí. Los reviento a todos. Nivel 120, 130, nivel 136. ¡Pues no! ¡Pues no! Eso es verdad, que se ha llenado toda la pantalla. Una locura, la verdad, como se ha llenado de niveles y de todo. Pero no, no es suficiente todavía. Así que voy a ver si con estos de aquí, a lo mejor ya. Pues yo creo que sí, ¿no? Estos son más fuertes incluso que los de los otros. O sea que lo mismo. Subimos un poquito más de experiencia. Vamos a ver. Tucu, 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 tucu. Nivel 145. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí. Nivel 147. Lo tenemos, lo tenemos. Dímelo, dímelo, dímelo. Ahí está. Primera habilidad, corte continuo. A ver, realmente estas espadas las estás subiendo y no son tan importantes como la mezcla de las tres. Pero bueno, ya que estamos, la miramos también. A ver la habilidad que hace. Me hago chiquito y hace lo siguiente. ¡Wow! Muy largo, ¿eh? Cuidado que es bastante largo la habilidad. Me mola eso. Quiero poner la prueba otra vez. Tenemos la Wando aquí en gigante. Vamos a ver, los reúno a todos y cada uno de ellos, tú también, vente para acá. Y ahora, cuando les quede poquita vida a todos, básicamente ahora, ¡ja! A ver, a ver, a ver, quita vida, no está mal, pero creo que, a ver, para subir más rápido, pues simplemente clicando, ya que tenemos la Buda, pues subimos mucho más rápido. Nivel 164, vamos a por el 300. Pues ahí está, amigos. Nivel 300 clavadito. Tenemos disparo de dispersión. Lo vamos a poner a prueba para ver qué hace y pasamos directamente a la siguiente. A ver, tú eres mi conejillo de indias y... bueno, la pose va a pegar un leñazo seguro. 5000 de daño, ¿eh? Poca broma, chicos. A ver, teniendo en cuenta que tengo la Human, ¿eh? Pero muy, muy, muy bien. Lanza como una bola blanca. Así que ahora cambiamos a la Sadie. En el mismo orden que las conseguimos. La Sadie se ve de esta manera. Realmente todas son muy parecidas. Con el Haki se ve bastante más épica. Así que, amigos, vamos a montarla de Dios. Tiene lo mismo, dos habilidades. Baile de espadas y luego tiene corte de aire verdadero. Entiendo que van a ser muy similares o algo por el estilo. Lo mismo, no me estoy equivocando. Pero vamos a ver, voy a eliminar a un par de aquí para ver qué es lo que nos ofrece esta habilidad. Es súper satisfactorio subir tantos niveles. Se llena toda la pantalla, tío, no me canso de verlo. Entiendo que eliminando a todos estos lo tenemos más que seguro. Ahí está, chicos, baile de espadas. A ver, a ver, a ver, curiosidad bastante. No, no es exactamente lo mismo que la habilidad de la Wando. Ok, hace como un giroteo hacia adelante y va pegando a la gente, entiendo. Vamos a ver, quiero ponerlo a prueba contra estos tres mismamente. Engancho y... ahí está. Bueno, a ver, no está mal, la verdad. Me gusta, creo que más la de la Wando. Por el momento, la primera habilidad me gusta más la de la Wando. Corte de aire verdadero. Segunda habilidad de la Sadie. A ver, la Sadie es realmente algo guapo, algo que no es tan guapo.
Ok, similar a la segunda de la Wando. Así que ya depende de vuestros gustos, pues os gustará más una u otra. Pero a mí realmente yo me quedo con la primera, la Wando. Pero ahora falta la última, la Shisui. Vamos a ver, una de las tres espadas legendarias imbuida con un fantasma. Ok, un fantasma. Cuidado que esta puede ser terriblemente terrible. Vamos a verla de forma normal. Bueno, pues de forma normal yo diría que la que más me puede llegar a gustar, porque es diferente, es así como lila y tal. Y luego pues así es literalmente igual que todas. Tiene dos habilidades: disparo enfocado, que será como todas las anteriores, y asalto silencioso verdadero. Saltará un casper. Así que vamos para allá, amigos. Vamos a subirla lo más rápido que podamos. Tucu, 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 tucu. Wow, me gusta, tío. Esta sí que me gusta, ¿eh? Me gusta porque fijaros el láser que pega. Es como un láser lila. Y me gusta bastante, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Me gusta, ahí está. Se hincha otra vez la pantalla de niveles. Nivel 103. Acabamos de subir más que antes. No sé por qué subimos a veces más que otras veces. Algo que no comprendo, pero ahí está, chicos. Fijaros, el láser que pega me gusta más que todas las anteriores. Es algo novedoso. Nivel 126. Vamos ahí, vamos ahí. 24 más y lo tenemos. Pa, pa, pum, pum, pa, pa, pum, pum, pa, pa, 130. 145 a 5 levels. Este por aquí, este por acá. Y yo creo que con estas tres lo tenemos ya a nivel 135. Espero que la habilidad sea tocha. Tocha no, lo siguiente. Ahí está, amigos. Nivel 152. Me hago chiquito y vamos a verla. Vamos a ver la habilidad, lo que hace. ¿Ok? Bueno. Pose que hacen muchas katanas y espadas. Y... ¡Uy, uy, 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 uy! Necesito verla otra vez a prueba. Vamos a ver otra vez a prueba porque creo que... Bueno, a ver, no está mal, pero me sigo quedando con la primera, porque para spamear y todo eso, subir rápido de nivel es mejor. Y bueno, amigos, ahora sí, disparo enfocado, nivel 300. Vamos a ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hace esto. Lo mismo, se pone en una postura como las dos primeras y hace... Bueno, pues vale, muchas gracias. Las tres hacen el mismo último golpe. Realmente, de las tres, con la que más me llego a quedar por tema de estética, me quedaría con esta, sin lugar a dudas, porque es lila, es diferente al resto, que suelen ser rojas o blancas. Así que teniendo esta, la Shisui al 300, la Wando al 300 y la Sadie al 300, podemos ir al Mar 2. Uy, pues espérate, porque acaba de aparecer una fruta a 50 metros del Tito Vertox, así que yo con vuestro permiso la voy a coger, porque es antes del gran éxito de la True Katana. ¡Oh, Dios santo! ¡Una Falcon! ¡Increíble fruta! Mira, el Reaper Cajas acaba de salirle el cáliz, así que ya de paso vamos a ver si nos sale la Mini Yoru y ya pues esto es una locura. ¡Ahí viene! ¡Ripindra! ¡Vamos allá! Oye, ¿por qué no hago ni daño? Ahora, ahora empieza el daño. Ahora empieza a hacer el pupita. Tiene que ser reventarlo sin parar. Somos dos Budas y un tercero que está por ahí atrás, que es otra Buda. O sea, tres Budas contra Ripindra. Esto no puede acabar muy bien para él. Vamos a esto por allá. A ver si con un poquito de suerte, la verdad, ya que hemos conseguido ya casi la True Triple Katana, podemos desbloquear también la Mini Yoru. Sería una cosa increíble. Vamos allá, vamos allá. 31.000, 35.000 de daño le estoy haciendo. Le estoy causando mucho daño. Está en la fase 2 ya, Ripindra. Vamos allá. Seguimos, seguimos haciéndole pupita. Vamos allá. Ni me ha quitado vida. O sea, esto es increíble, la verdad. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. ¡Casco, tío! No me la ha dado, no me la ha dado. Me ha dado otra vez el casco. Bueno, GG, se lo ha dado. Pues GG Pavil, tío, le ha salido la Mini Yoru. Y eso es porque está en mi servidor privado. Únete a él para conseguirla. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de llegar a la zona donde está la True Triple Katana. Y para ello vamos a hacer un mini parkourcito, porque es un parkourcito que tampoco es tan tan fácil. Oye, hay que tener un poquito de temple, de paciencia, de lo que lo quieras llamar, la verdad. Subimos un poquito por aquí arriba. Voy a quedarme en esta hoja. Ahora vamos a subir un poquito más hasta esta otra hoja de aquí. Perfecto, aquí fue justo donde conseguí una de ellas, de las katanas. Y ahora vamos hacia arriba, va. Pues ahora sí, amigos, estamos en la zona justo donde se encuentra el vendedor. Bueno, fusionador, vendedor, como queráis llamarlo, Mysterious Man. Que al hablar con él, oye, habla. Hello, bla, 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 bla. ¿Quieres pagar 2 millones de belis por la True Triple Katana? Pues amigos, si queréis que lo haga, revienten el video, like, suscríbanse y lo traeré en el próximo vídeo. Chao, chao.